Amigos de Todogolf, ¿cómo están ustedes? Y aquí estamos nuevamente acompañándolos con toda la actividad golfística, una nueva semana de actividad que por supuesto estará reflejada en las cámaras de Todogolf. Una semana donde ha vuelto el calor, o fundamentalmente hemos tenido ya los primeros días de mucho calor. De hecho, hoy en el Club de Golf Paligüe se jugó con casi 30 grados de temperatura, que eso viene bien para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, para empastar la cancha, pero hace falta un poco de agua, así que seguramente la gente de Paligüe ya va a estar pensando de qué manera pueden salir a pelear estos calores. Ha sido una muy buena semana de actividad golfística, teniendo continuidad y con una buena noticia que seguramente se va a reflejar en nuestras redes y la semana que viene, porque el Club de Golf Paligüe finalmente, tal cual lo veníamos anticipando, está analizando y prácticamente está decidiendo la concreción de dos o tres torneos muy importantes de acá a fin de año, fundamentalmente la Copa Paligüe, que seguramente va a haber novedades en los próximos días, si bien nosotros ya tenemos el dato, por eso no queremos que en este programa no esté, que prácticamente estaría definido jugar la Copa Baracaldo, la Copa Paligüe y un par de torneos emblemáticos que tiene Paligüe como para tratar de darle algo parecido a una grilla normal. Lo veníamos anticipando y finalmente, por lo menos, está casi totalmente corroborado. Así que yo diría que a partir de hoy sigan nuestras redes porque allí va a estar la información que lo vamos a confirmar la semana que viene. Arrancamos con la actividad en el Club de Golf Paligüe, un nuevo torneo de competencia por puntos, 18 hoyos medal play, primera parte de lo que pasaba en Paligüe. Y en las cámaras de Todo Golf volvieron al Club de Golf Paligüe porque volvió el torneo de competencias por puntos. Ha vuelto, o mejor dicho, ha llegado el calor. Se jugó con casi 32 grados, las temperaturas que tienen que ver con esta primavera. Y preparándonos para lo que fue el anuncio y prácticamente el anticipo, el Club de Golf Paligüe ha decidido, en lo que resta por lo menos de acá a fin de año, colocar algunos torneos emblemáticos. Lo decíamos en el anticipo, tenemos notas grabadas que no van a estar en ese programa, pero sí en nuestras redes, cuando vemos a Juan de la Merced. Y vamos entonces con los anticipos. Copa Paligüe para noviembre, el próximo fin de semana, clasificatoria y cuartos de Copa Las Canecas, uno de los torneos clásicos de Paligüe. Y ya está programado también, casi con seguridad, el gran torneo de Fiat de Bahía Automotores, que por supuesto tuvo la cobertura el año pasado de Todo Golf. Y se está analizando algún torneo más, como para poder tener de acá a fin de año. Ahí lo vemos a Diego Segurado, jugando el approach. Imagínense que, siendo los torneos más importantes, imagínense lo que va a ser el entrenamiento en estos días, ¿no? Porque de no jugar durante 4 o 5 meses, ahora de repente, miren qué buen tiro el de Fernando Ponte. Les decía que de 5 meses de nada, ahora pasamos nada menos que a la Copa Paligüe y los campeonatos del club. Algo que nosotros veníamos anticipando ya hace por lo menos 2 semanas. Seguramente vamos a seguir hablando de esto cuando Fernando, por supuesto, termina. Vamos con Diego Segurado, enseguida volvemos a los torneos, porque la noticia más importante es eso, ¿no? Ahí está Diego desde abajo. Va a poder atacar el hoyo y la bandera con mucha facilidad. ¡Upa! No faltó nada. La pelota queda totalmente dada, sin ningún tipo de inconvenientes. Será final para Diego. Final para Diego entonces. Veremos cuáles son los recorridos. Uno cree que la Copa Paligüe tendrá, como siempre, el recorrido del Nor Patagónico, pero veremos, no hay que apurarse. Todas las cosas que van a empezar a definir esta semana. Final para Juan de la Merced. Desde arriba, Andrés Souto, que se había quedado corto con el approach. ¡Upa! Por el costadito, final para él. Mientras, dentro del torneo siguen jugando las clasificatorias para el Interclub. ¿Se jugará el Interclub? Eso se va a definir. Cuando este programa esté ya en el aire el martes, ya estará definido. Ahí vemos a Juan y Garmendia, Nico Balisteri, Francisco Fernández. Jugaron todos los clasificatorios esperando la resolución. Recordemos que hace exactamente una semana
el director ejecutivo de la AG, Mike Leeson, habló con Todo Golf y fue bastante pesimista con respecto a lo que finalmente se va a tomar decisión el lunes. Este programa está grabado el domingo. Cuando salga al aire el martes, en los cables de Bahía Blanca, ya estaría resuelto esto, así que no vamos a hacer mucho hincapié en esto porque la decisión ya va a estar tomada cuando estemos al aire. Francisco Fernández, desde la banca. Ahí está Fran. El único problema importante es la pared alta adelante. Bien buscado desde abajo. Muy buena sacada. Va a tener su chance Fran. Lo mismo que Juan y Garmendia. No vemos la pared, pero parece que está cerca. No debería tener inconvenientes. Estos jugadores no tienen inconvenientes en las bancas. Ahí está Juani. Es más, está apuntando como para dejarla cerca o meterla, ¿no? Muy bien sacado por Juani. No logra que quede cerca. Tendrá su chance también. Nico Balestrelli tuvo que jugar desde arriba. Se había pasado, mejor dicho, desde el collar, de abajo del collar. Era muy difícil dejarlo cerca. Este es un par milagroso para Nico. Pero estos jugadores te pueden sorprender, ¿no? Excesivamente corto, peligrosamente corto. Bien, ese es un muy buen pattern. Se va con un 4 reglamentario para estos jugadores. Juani para par. Lo va a mirar de todos lados. La pelota va a caer a la izquierda. Ahí lo mira Juani. Están un poco más cortados que el otro fin de semana. Va a mover un poquito a la izquierda. Poquito, ¿eh? No mucho. El tema es la fuerza. Para perderlo hay que perderlo por arriba, ¿eh? Ahí está Juani. Ahí va el toque de Juani. Muy arriba. Fíjense que no movió nada. Bueno, otro que se va con un 4. Estos jugadores de bajísimo handicap no les rinde el 4. Cualquiera de los otros, como nosotros, un 4 lo firma y se va, pero estos jugadores no. Es un par 3 muy cortito. Están obligados a hacer par. Lo mismo Fran. Sacó con el segundo de la banca. Vamos a ver si se va con par. No. Lo pierde por arriba Fran también. Primera parte entonces, lo que pasaba en Paligüe, con las cámaras Todo Golf, esperando los grandes torneos que se vienen. El Club de Golf Paligüe ha alargado una promoción espectacular para aquellos que quieren transformarse en golfistas, muy económico, con un sistema muy divertido de clases grupales. Han sido muchos los golfistas que se están acercando. Se da aquello que habíamos hablado con la gente de la Asociación Argentina de Golf, los que se están acercando a jugar al golf. Esta es la promoción que tenés que aprovechar y decidirte para jugar al golf. About her and she knows it. I wanna let it take control. Soy Rodolfo Espeluce, presidente del Club de Golf Paligüe. Hoy les traigo una excelente noticia. Estoy acompañado por Ramón Senós, secretario deportivo, y también por Ricardo Hellman, que es el coordinador de todas las actividades que ahora les vamos a anunciar. Les presentamos el plan Transformate en un Golfista, el cual consiste en un programa de enseñanza y aprendizaje del deporte en condiciones especiales y además brindarles posibilidades de incluirse dentro de la vida social, institucional y deportiva del Club de Golf Paligüe. Nosotros estamos aquí para facilitarle las cosas. Yo me voy a encargar de que usted ingrese a este club y lo disfrute. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. Esto que les cuenta Ramón
Senós y que él explica con tanta precisión. Es un proyecto que tenemos para ampliar extraordinariamente el número de socios, jugadores, en un plazo muy corto. Le hemos puesto y les vamos a dar absolutamente todas las facilidades y junto a Ricardo los vamos a acompañar para que ellos en un corto plazo se transformen en golfistas. Quienes formen parte de este programa, luego de los 3 meses que durarán las clases de golf, 12 clases grupales, tendrán además beneficios para asociarse al club luego de ese periodo de tiempo. No deje pasar la oportunidad, el golf es para toda la vida. Créame, usted en muy poquito tiempo y de una manera muy económica aprende a jugar el golf. Este deporte tiene la gran posibilidad de equiparar posibilidades. Las clases estarán a cargo de profesores altamente capacitados con una gran trayectoria en la enseñanza y en el desarrollo de este deporte, por lo cual van a sentirse realmente cómodos y sin duda que van a aprovechar estos 3 meses para conocer el deporte y desarrollar sus habilidades deportivas. El Club de Golf Paligüe tiene 80 años de antigüedad. Es una de las canchas más completas que tiene la Argentina. Es una cancha que tiene 27 hoyos. Los jugadores de golf juegan normalmente entre 9 y 18 hoyos. Así que la amplitud de la cancha permita que usted puede venir a jugar al golf cuando quiere y jugar los hoyos que usted quiere. Las clases son grupales para todas aquellas personas mayores de 18 años, no importa la edad, la idea es que vengan, se diviertan y conozcan un nuevo deporte. Nos pueden contactar por email a golf@paligüegolfclub.com.ar sin ningún miedo, nos mandan un email y en breve nos ponemos en contacto y les contamos más sobre este importante plan. Algunos tienen dudas, practicaron deportes colectivos, practicaron deportes individuales. Descubrir al golf debe abrir un abanico de posibilidades que realmente nos asombra. Este plan Transformate en Golfista contempla 12 clases grupales con todas personas en la misma condición que usted que están comenzando a arrancar para que se sienta cómodo y juntos avancen en el deporte. En estas 12 clases grupales nosotros les aseguramos que van a poder divertirse y pasarla bien en este corto plazo. Tengamos en cuenta el privilegio que tenemos al tener una cancha de golf en medio de la ciudad. Mi nombre es María Cristina Mayer, soy jugadora del Club Paligüe desde hace muchos años y las invito a todas las damas, mujeres, niñas, la que quiera participar en venir al club, la estamos esperando para empezar a jugar este nuevo deporte. Lo único que tiene que hacer es decidirse a conocer este deporte. Nosotros le brindamos los palos y todos los materiales necesarios para empezar a jugar el deporte. Anímese y venga que nosotros los vamos a orientar. Hay algo que me parece importante que usted no deje de pensar. Esto que estamos haciendo es una difusión para ingresar jugadores, para ingresar aprendices. No demore, por favor llámenos rápido, porque el interés es muy grande y no quisiéramos que usted se quede afuera por no llamarnos rápidamente. Los esperamos. Pausa comercial y enseguida volvemos.